Hola, bienvenidas a su programa Entre Mamás. Y bienvenidos también porque aquí son bienvenidos los papás. Yo de hecho sigo proponiendo que este programa debería de llamarse Entre Mamás. Pero bueno, no me quiero hacer caso. En fin, pues les damos la bienvenida a esta segunda parte del primer programa del año. O sea, no nos hagamos bolas. Esta es la segunda parte del programa Finanzas y Mamás. Que la última vez que estuvimos aquí nos quedamos en una parte muy interesante que quiero retomar rápidamente, pero bueno, les doy la bienvenida. ¿Cómo están? Gracias por estar aquí. Recuerden que nos pueden seguir en Facebook como Entre Mamás. Pero bueno, retomemos qué les parece rápidamente y al ratito hacemos como más presentaciones. Que estábamos hablando sobre las finanzas de las mamás y que yo me quedé con algo aquí en la boca. Fíjense que no sé si es posible hacerlo porque creo que a estas alturas de mi vida tendría que ser como una contabilidad muy grande sobre mis finanzas. Pero cuando yo recién me casé, mi marido me dijo, hizo él una división de esto de renta, esto de esto, esto de lo otro. Aquí está su marido, saludos. Aparte que la economía era diferente porque ganábamos como muy poquito porque éramos muy jóvenes. Y pagábamos como muy poquito de renta y vivíamos muy lejos y cosas así muy románticas. De, ay, sí, contigo hasta el fin del mundo y al rato te odio, maldito, porque ahí vives hasta acá, cosas así. Pero bueno. Y en algún momento me dijo, está bien, yo quieres que administre todas las finanzas, si tú administras, muy bien. Entonces, no, él me daba como cuando ibas a la escuela, este es tu dinero para hoy. Entonces me daba dinero y ya me decía, tú sabrás qué haces con él, si comes, si... Ah, exacto. Pero entonces yo empecé a hacerme de unas mañas maravillosas, que la verdad es que las hacía cuando era soltera y cuando mis papás me mantenían, que igual me daban tus 20 pesos para tu lonche y tu refresco y tu dona y tu postre. Ajá, nunca alcanzaba, pero bueno. Yo lo que empecé a hacer fue procurarme lonche, refresco todo de mi casa porque además estaba ya prorrateado los gastos de lo que yo ya había pagado como mi renta. Entonces yo de ahí me llevaba super lonches y no gastaba nada. O sea, era realmente la persona más cómoda del mundo. ¿Quieres esto? No. Porque descubrí que cerca de mi trabajo había una tienda outlet de ropa. Entonces yo, de todo lo que lograba no gastarme en la semana, iba y me compraba blusas los viernes. O sea, los viernes era de, voy a llegar tarde, voy a ir con las amigas, sí. Y yo me iba al outlet. En el trabajo. Sí, entonces imagínate, suponte que me diera 200 pesos diarios. Si yo me gastaba 50 pesos diarios, imagínate cuánto tenía el fin de semana. No, yo llegaba con bolsas así de... Me decía, ¿qué? Tú me dijiste, sí, dije, tú me dijiste que este era mi dinero para que yo me lo gastara como quisiera. Ya estaba prorrateado hasta la gasolina. O sea, era neta mi gasto de cómprate unos chicles si quieres. Y yo ahorraba y compraba ropa y ropa. Entonces creo que fue una etapa muy feliz de mi vida. Pero no puede ser una interesante recomendación para disfrutar la vida, ¿no? En el que estoy ahorrando y en el que además me estoy divirtiendo. A lo mejor ustedes van y se compran todo el tilichero que quieren para sus hijos. O dices, esta semana me voy a comprar un labial porque se vale, ¿no? Sí, sí se vale. Bien, pues eso era lo que yo quería comentar, muchachos, de las finanzas. Pero eso sí es muy bueno también para las que, digo, tengas hijos o no, mi hermana, ¿vale? Hola. Ella, por ejemplo, durante mucho tiempo, yo me acuerdo cómo de repente se iba de compras y traía muchísimas cosas súper lindas y todo, y yo, vale, pero iba y se compró, este es mi gusto. Y ella, pues, no tiene bebés. Y pero tiene tiempo, muchos perros. Ah, no, también son muy costosos. En ese tiempo solo tenía uno. Entonces, ella ahorraba igual, se llevaba, por ejemplo, que si de la casa para la comida y todo, y de repente iba y se daba su gusto así de lo que ella se quería comprar. Así que también es un buen. Sí, bueno, y ahora antes de entrar en este programa estábamos platicando, Daniela, sí, ¿verdad? Sobre un ahorro que se está haciendo muy famoso y que anda por ahí rodando en internet, de que en enero ahorra 20 pesos, en febrero 50. Bien, pues en esta agenda didáctica que yo compré viene una forma de calcularlo y me parece muy interesante. A lo mejor luego me van a cobrar que los derechos y que bla, 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 pero... Lo siento, lo tengo que compartir, porque digo, cómprenla si quieren, pero tengo que compartir esta forma de ahorrar, que me pareció muy interesante. Mira, es un cálculo que se hace porque el que está en internet es como
como un concepto general, te ponen la cantidad que debes de ahorrar, pero no toman en cuenta lo que tú ganas. Y eso es muy importante, porque si ganas mucho más de lo que está calculado ahí, estás ahorrando muy poquito de lo que realmente puedes ahorrar. Y si ganas mucho menos, te va a empezar a ahorcar y ya no vas a poder con ese ahorro y te vas a frustrar porque vas a decir, no puede ser, no puedo ahorrar lo del internet que todos ahorran. Aquí el chiste es que lo debes de calcular y anótenle bien. En enero es el 1% de tu sueldo. En febrero es el 2%. En marzo es el 4%. En abril es el 6%. En mayo es el 8%. En junio es el 10%. En julio es el 12%. En agosto es el 13%. En septiembre es el 15%. En octubre es el 17%. En noviembre el 19%. Y en diciembre el 20%. El 20%. O sea, ustedes deben hacer un cálculo de todo el año de lo que deben ahorrar y luego tiene mucha lógica. Porque conforme va pasando el año, ustedes... Enero es el más difícil porque te estás acoplando a los nuevos precios y a una cierta nueva forma de vida que tú decidiste tomar. Y conforme va pasando el año, te vas acoplando y te vas dando cuenta de que el mundo no se va a acabar y que puedes ahorrar un poco más. Pero además, como se va acercando el tiempo de la meta, no te importa sacrificar más cosas para lograr. Porque además es muy importante tener un objetivo para poder ahorrar en la vida y en las finanzas. Por ejemplo, ahí tú tienes un objetivo para cuando termines. Debes de poner un objetivo. Ah, okay. Porque si no tienes un objetivo claro, no puedes avanzar. Porque dices, voy a ahorrar y para qué, ¿no? Sí. Y lo importante también es que sea un objetivo alcanzable. Uh-huh. Sí, por ejemplo, yo le decía a Paco, hay que ahorrar el de internet, ¿no? Hay que ahorrar, mira, el primer mes son 20 pesos y terminamos ahorrando 500 y todo. Pero entonces luego Paco, muy positivo, él me decía, vas a ahorrar 2,000 pesos en todo el año, ¿a qué te sirven? Y yo, ¿neta? ¿Pero qué quieres 2,000 pesos? Mira, te los doy ahorita y deja estarme fregando todo el año con que quieres 2,000 pesos ahorrados. Porque al final no vas a poder comprarte nada, no vas a poder lograr ningún sueño y solamente te vas a frustrar, ¿qué? ¿2,000 pesos? Suma lo que vas a ahorrar en ese tiempo y ponte un objetivo claro con esa cantidad de dinero. Puede ser... lo que tú quieras, cambiar de coche, hacer un viaje. O sea, los objetivos o los sueños son infinitos, ¿no? Incluso puedes comprarte un refri, una computadora, un iPad, no sé, renovar tu casa, pintarla, comprarle a tu hijo algo, un spa. O sea, puede ser cualquiera. Y cuando tienes tu objetivo claro, entonces ya el ahorro, y además lo estás viendo, ¿no? Como esa dieta de que ponte tu cara en el refrigerador con el cuerpo de... ¿quién les gusta? ¿Quién está buenota? Así que ya, yo quiero estar como Shakira, ¿no? Entonces pones el cuerpo de Shakira con tu cara y cada que vas a abrir... No, sobre todo con Piqué. Cada que vas a abrir el refrigerador dices... mejor no. No, no, puedo estar como Shakira comiéndome estas garnachas, ¿no? O sea... entonces, cuando tienes tu objetivo claro y cuando tienes también una cantidad clara, el resto lo puedes manejar. Ahora, luego hacemos las divisiones de gastos. ¿Cuánto le voy a dedicar al fondo de emergencia? ¿Y cómo lo voy a hacer? Por ejemplo, aquí hablábamos en el otro programa de opciones que teníamos para el fondo de emergencias, que pueden ser vender cosas, y a lo mejor tú te propusiste para el fondo de emergencias ahorrar 2,000 pesos en enero, por ejemplo, y no tienes nada y no tienes cómo ahorrarlo, bueno, pues decido vender la cafetera que no uso, que se está empolvando y que además me da coraje porque no me puedo comprar las cápsulas. Entonces compro la cafetera, vendo la cafetera, la vendo en 1,500 pesos, que a lo mejor te costó 2,000 y dices, bueno, 1,500. Y los otros 500 ya los puedes conseguir vendiendo otra cosa o haciendo un negocito por ahí con alguien, ¿no? De, te cuido de tus niños y me pagas 500 pesos por tantos días, o no sé cómo estén las nanas hoy los precios. Pero ya, tú ya cumpliste con tu objetivo y seguiste con tu vida normal. Porque tampoco se trata de decir, no voy a hacer nada en la vida porque la vida está carísima y tengo que ahorrarlo todo, ¿no? Sí. ¿Ustedes hacen algo? Fíjate que a mí, por ejemplo, me entró a partir de que María llegó a mi vida, no cuando estaba embarazada, o sea, cuando ella llegó a la vida, realmente empezar a pensar en ser objetiva a tu modo de vida y al modo de vida también que está teniendo tu hijo, ¿no? Es decir,
es bien cierto que como mamás les queremos comprar todo, ¿no? Pero creo que hay que ser muy objetivos en decir, realmente, ¿yo qué puedo darle sin sentirme frustrado y pasarle esa frustración a mi hijo, ¿no? Y la otra es como, realmente, ¿qué de todo esto que yo quiero comprarle y se lo puedo comprar, ella realmente lo quiere y lo necesita en su vida? Por ejemplo, hemos visto muchísimo esta imagen de tú les compras la casita de muñecas y ellos terminan jugando con la caja de cartón. Sí. Y este es un ejemplo como muy banal, pero es bien cierto. Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando estaba embarazada me aferré muchísimo con la carriola. O sea, yo decía, es que yo necesito una carriola porque pensaba en... todo terreno para escalar con arnés. Sí, y demás. No, y sí, porque claro, aparte piensas en, sí, en no, las personas que ya conoces que tienen bebés que te dicen, es que luego pesan un buen y andarlos cargando y andas en la calle y no sé qué. Entonces yo decía, yo necesito una carriola porque aparte si me la llevo al trabajo, pues la pones en la carriola, la arrullas y ahí está, ¿no? Entonces me aferré muchísimo a, necesitamos una carriola y una carriola no muy cara, pero que sea buena, que las llantas sean todo terreno. Sí. Estable. Que tengan, por ejemplo, repuestos. O sea, este tipo de cosas que de repente no piensas a la primera, porque la neta yo iba y veía carriolas y decía, esa está padrísima, y luego decía, pero a ver, si una llanta de esas se le echa a perder, ya no va a haber repuesto y es compra la carriola nuevamente, ¿no? Entonces empecé a ver como un poco más allá. Y luego pasa que llega María y a los 7 meses yo dejé de usar la carriola. En el momento en que ella empezó a gatear, o sea, ya no, ni la cargaba, aparte, ¿sabes? No, y aparte se empiezan a aventar de la carriola, porque ellos ya descubrieron que el piso es la onda, entonces ellos... Yo he visto niños que se aventan clavados literal de la carriola, aún con las sí, cintas mi hijo de seguridad. Se la quitaba y se bajaba, y yo así de, no, pero para eso estaba, para que estés ahí, y no, se lo quitaba y se sí, bajaba. Encuentran mi truco, por ejemplo... Sí. Me parece, Daniela, perdón que te interrumpa, súper interesante lo que dijiste de la caja y de la casita de muñecas que terminan jugando con la caja y todo esto, porque en internet hay una serie de proyectos que, en serio, búsquenlos, de cómo hacerle cocinas y casas y lo que tú quieras hacerle a tus hijos con cajas de cartón. Y hablemos de cajas de refrigeradores o cajas que se vayan a reciclar por ahí, límpianlas muy bien y háganlas, pero en serio, métanse a internet y busquen todos estos proyectos, porque además es una forma de convivir con los hijos, de ahorrar y de divertirse. ¿Y sabes qué? Ya no usa la caja, la agarro, la tiro, la regalo, lo que sea, no te pesa, porque sí fue algo que tú hiciste con tu hijo y todo, pero lo disfrutaron. Ay, pero le tomas 80 fotos y bye. Exacto, le tomas fotos y la guardas. Y otra cosa, antes de irnos a este corte, porque es muy importante, también busquen por ahí, hay un video en internet de un papá que le encarga, su esposa le encarga que vaya a comprarle una andadera a su hijo para que aprenda a caminar. Ya sabes que ahora las andaderas ya no son estas circulares, sino como bastoncitos, sí, como la de los ancianitos. Bien, pues el papá le toca eso y él le hace un andador a su hijo. Y él se lo hace con tubos de PVC, ¿se llaman, Paco? Uh-huh. Sí. Tubos de PVC, le pone llantitas de nos. O sea, él saca todo de su taller y lo hace. Hasta le pone un reguilete y le pone para colgar las botanitas y todo. Está hermoso, está del tamaño ideal de su hijo, porque además el tubo de PVC te permite irlo haciendo más grande si él crece, o hacerlo más chiquito si le queda muy alto. Y la mamá se enoja, que por qué no fue y le compró la de marca, que vio la. Y luego ya la mamá como que va agarrando la onda, porque el papá le explica, mira, aquí puede poner la comida que le das, aquí puede poner su botecito de agua, y mira, cuando le das, gira el reguilete. Además el valor emocional. Exacto. Que tiene de él. Claro, lo hizo, pero lo que impresiona más a la mamá es cuando se lo da al niño y el niño está encantado, porque además está pintado de colores, con calcomanías que al niño le gustan y todo, y el niño está encantado porque él tiene un andador, él no sabe de si es la marca tal, si me siento Fisher Price o me siento... no sé, bebé afortunado, no sé, cualquier cosa. Entonces creo que también esta parte como muy creativa es importante en las familias y en la economía. Vamos en corte porque ya me están viendo feo, ya lo vieron, y regresamos con estos temas de la economía. Bien, pues ya regresamos a su programa Entre Mamás, estamos hablando de mamá y finanzas, y en el corte me pasaron unos tips súper maravillosos que quiero que por favor me repitan. Daniela, cuéntanos la canasta tips primero, sí, y luego el tool, porque también tenemos tips
Bueno, yo personalmente tengo tips como para decoración de habitaciones de niños maravillosos. Pero a ver, bueno, antes de que se me pase de lo que platicábamos antes del corte, hay también un tutorial de una mamá que está haciéndole vestidos a las Barbies con puros globos. Literalmente, o sea, es el hule de los globos y les queda así perfecto para el cuerpazo. Hasta de las los Barbie, zapatos, ¿no? También sí, los está haciendo. Los zapatos, por ejemplo, con silicón, le hace la forma sobre el pie de la Barbie y les quedan buenísimos. Y ya les puedes hacer 80 pares de zapatos porque te dice que hasta se pintan con plumón. O sea, realmente no hay bronca, pero necesitas colorante. Y es como muy sencillo. Pero, bueno, yo les comentaba que justo dentro de este plan de como cosas en las que puedes ahorrar, a María, por ejemplo, con el rollo del Moisés, esta cuna que usan cuando son muy, muy chiquitos, fue con una canasta de pan. O sea, de estas como la película de Moisés, ¿sabes? Que lo tiran al río, sí, es ese, esa canasta, ¿no? Que traía su mango para pues... como su agarradera, y lo único que hice fue quitársela, porque aparte vienen prendidas con un gancho, o sea, realmente no es problema quitárselas, y fuimos a una tienda de estas de tela y compramos relleno de colchón para ponerle en la alrededor de la canasta y para hacer un pequeño colchoncito. Y nada más lo forras. El mango, Daniela, se me ocurre hasta que le ponen a hacer la media tapaderita esta que les hacen para después la luz, los hicimos. Y, no sé qué, después, y luego del otro lado el tulecito para el zancudo y después demás. Por ejemplo, lo que hicimos mosquito fue para los que no conocen zancudo, ¿no? Forrar el mango con también con este colchón y ponerle la tela, o sea, todo se lo hicimos en azul. Y niño, poníamos, no, porque este rollo de rosa y azul, no, porque este rollo de rosa y azul a mí no me late. Entonces, y lo que hice fue, con ayuda de una de mis tías, le tomamos la medida para hacerle el tul con resorte, que le quedara al tamaño, pero levantado por la agarradera. En total, nos gastamos $100 más, digo, el rollo de que lo estás haciendo y le tienes que dedicar un tiempo. Pero después una amiga lo vio y me preguntó como, no manches, ¿dónde lo compraste? El mío me costó $2,000, pero pues el tuyo está como mucho más práctico, porque aparte el de ella era como con estos tools súper largos. Y de repente decía que, por ejemplo, un día a su niña le dio tos y sacarla de ahí era como un brete, pues, porque le tienes que levantar. Entonces nosotros lo hicimos como muy práctico de... Realmente lo único que necesitas cubrir es la canasta, ¿no? No necesitas que cuelgue hasta el piso. Ese es como tip número uno. Y igual pueden, cualquier persona que sepa de costura te puede decir cómo hacer, ¿no? De hecho, es como muy sencillo. ¿Sabes sobre lo que nos comentabas también en el corte del tul que hicieron como muy práctico con un gancho de ropa y que caía y que era como el pedazo de tela cortado y todo esto? En internet hay, en internet hay tutoriales para hacer las camas de princesa. Y esas las haces tú con igual con tela. Hay algunas que ni siquiera... O sea, vamos a hacer una decoración para cama con tela sin máquina de coser. Ni agujas, ¿no? Que me parece también muy interesante porque vemos gente que nada más no se nos da eso. Y está padre porque queremos hacer algo. Y hay tutoriales que también me parece muy ad hoc a la economía. ¿Qué es lo interesante de hacer esto? De decir, ok, por ejemplo, cuando estás planeando que tu hijo va a nacer y dices... $2,000 para la cuna de Moisés, ¿no? Y $5,000 para la carriola y $3,000 para el andador, no sé. Cuando tú decides hacerlo como Daniela, con tus propias manos, dedicas los $500 a la cuna de Moisés y los 1,500 restantes, mándalos al fondo de emergencias. Eso, porque, siempre manda al fondo de emergencia. Porque sabes qué, y lo decía un especialista en economía, no es ahorro si realmente no lo guardas. Sí. O sea, en el súper te dicen, usted ahorró $50. No es cierto, porque te los gastas en otra porque cosa. Dices, me ahorré $50 más por unos tacos, ¿no? Sí. Y entonces ya deja de ser
parte de, digo, ya no es parte del fondo de ahorro o de, no tiene un fin. Entonces, ahora los tickets, de pronto en algunos supers te pueden dar esa opción de, usted ahorró 100 pesos. Entonces, 100 pesos sí. al fondo de emergencias, ¿no? Porque si no, el ahorro es como mental, pero tú sigues gastando más y más sí. en muchas cosas, ¿no? Soy súper ahorradora. Exacto, yo soy súper ahorrativa. No tengo un peso guardado, pero yo soy súper ahorrativa, ¿no? Y luego también creo que es importante ver en qué cosas se van a ahorrar, ¿no? Claro. Y aquí sobre Paco me está mandando mensajes con la mente. Cuando me dice Paco, ¿por qué te pones súper ahorrativa cuando vamos al súper a comprar comida y te pones súper así billetal cuando vamos a las librerías o vamos a la ropa, ¿no? Sí. Sí, hay que tener como prioridades en qué vamos a ahorrar y en qué no. Porque en alguna ocasión dije, ¡ay! El frijol está en 3 pesos. No, era el arroz. Llévate el arroz está kilo. En 3 pesos el kilo. No, y de verdad creo que fue Paco el que me detuvo. Me dijo, solo llévate uno. Pero está baratísimo, hay que llevarnos 10 kilos para todo el año. Me dijo, llévate uno, lo hacemos y mañana venimos por más. Y yo, ¿por qué? Tú hazme caso. Ok. Llegué, cocí el arroz y por supuesto que no era arroz. Yo no sé qué era, sabía horrible. Entonces, me dice... Oye, muy buen tip. Sí, ¿no? O también me ha pasado que, mira, los calzones en el súper a 5 pesos, llévate 50. Y no me quedan. O llegas y los das y... O se desbarata. Pero sí pasa. A mí a veces me dice mi mamá, ¿por qué solo porque está en oferta lo quieres agarrar? O yo, por ejemplo, ahorita tengo... No sé si a ti te pasa, pero yo desde que tengo a mi hijo luego me pasa que, por ejemplo, voy a comprar... No sé, un jabón para lavar los trastes. Y si está en oferta, luego digo, me llevo dos, porque cuando se acabe uno, que tener... O sea, como que este rollo de tener siempre de uno acumular. Extra. O sea, sí, de acumular. Yo veía a mi mamá y yo decía, ¿qué le...? Y ahora yo estoy así. Tengo una pasta de dientes abierta y tengo necesito tener otra cerrada. O sea, tengo un shampoo y ya está así, ya necesito otro. Porque siento como que no puede pasar que se acabe y yo no tenga. ¿Por qué? No tengo idea, porque después... O sea, cuando estás más joven eso no pasa. No sé si te importa. Edad, no sé si es porque eres mamá. No sé si pasa después de los 25, te vuelves algo psicópata con estas cosas. No sé, pero a mí me pasa eso. Yo necesito acumular. Y es como, tengo el jabón de la cara abierto, tengo otro ahí. No sé por qué. Creo que es una cuestión de soy adulta y soy mamá. Y no puedo decir, ay, se me acabó el jabón, ¿no? O sea, y no tengo. No hay. Vayan a comprar, ¿no? Pero también, ¿sabes a mí qué me ha pasado? Que luego voy a estas tiendas grandísimas como el Sam's o el Costco que te venden así, sí. 10 pastas de dientes. ¡Sí! ¡Sí! Llego con mis 10 pastas de dientes feliz porque además las divido para, no, como en noviembre, sí, diciembre, claro. Para el Buen Fin voy a comprar otras, ¿no? Entonces, sí. Y padrísimo, y todavía a lo mejor sí te duran y haces bien tu cálculo, pero pequeño problema. ¿Dónde las guardo? Sí, esa es otra cosa. Sí. Porque luego no son nada más las pastas, son las pastas, los jabones, sí. El papel de baño, el claro. Todo lo que tienes. No hay lugar para guardarlo. No, o compras los botes enormes. A mí me pasaba con lo de el jabón para lavar la ropa o así, que luego compramos el enorme y luego ya no le puedes cargar y así como, okay. Ah, sí, voy. Sí, yo también, a mí me pasa que a veces le digo a Paco, yo voy a ir sola al súper, sí. Voy a ir al Sam's y voy a comprar el jabón para la ropa. Me dice, ajá, y luego llego y ¿cómo subo el jabón sí. para la ropa al carrito? Claro. O sea, no se puede. Pero yo no sé si es extraño. La edad, si es que existen estas tiendas en las que tú sientes como más seguridad, que ay, tengo ahí para todo el año. No sé, pero a mí me pasa eso, voy a Sam's esto y luego ves los pañales o las toallitas y compras una caja que trae muchos paquetes y llegas con todas las cajas con muchos paquetes y volteas y ¿dónde guardo todo esto? Fíjate que yo ahí tengo como 3 comentarios de todo esto que hemos dicho. Una es, volviendo a lo del súper, creo que también otro método importante es como, ahorita está muy de moda los monederos electrónicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo digo, la verdad es que las cosas como básicas, sí me gusta ir a Costco, pero también es como, ¿qué voy a comprar en Costco? Porque es muy caro, ¿no? Pero cosas de súper básicas, sí es irle buscando, ¿no? Como cuál súper te acomoda más, pero llegué al punto en el que digo, el mejor súper es el que tengo cerca de mi casa. Sí. Entonces, ahorita, por la zona donde estoy viviendo, mi mejor amigo se volvió Soriana, ¿sí?
Porque aparte, ellos tienen un monedero, digo, sí, perdón por el comercial, pero ellos tienen... Daniela patrocinada por Soriana. Camiones y Daniela. Es que a lo que voy es que, por ejemplo, ellos tienen un monedero. Vas a llegar vestida de mamá. Ah, no, ¿verdad? Mamalucha es otra marca. Mamalucha no es de Soriana, es de Herrera. Esto tiene un punto. Tienen un monedero que todas tus compras, todas absolutamente te generan puntos. Entonces yo veía que diario me decían, ¿tienes su monedero de puntos? ¿Tienes su monedero? Y yo, no. Hasta que un día me harté y dije, vamos a sacar el pinche monedero. Porque aparte veía el ticket y decía, 500 puntos, güey, ¿no? Ajá, sí, que crees que son pesos. Espérate. ¿Qué estoy haciendo? Pero ahí te vas. Lo sacamos y entonces empezamos a acumular. Y también llegó un punto en el que me harté y dije, bueno, ¿para qué chingado sirve? Porque yo nunca veo... En otro súper sí he visto como de tal cosa le vale tantos puntos, pero yo decía, es que nunca he visto para qué carajo sirven estos. Pues ahora en diciembre, ahora en diciembre que llega esta onda de la crisis, del fin de año y bla, 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 un día fuimos al súper y literalmente dijimos, vamos a entrar por jamón y por un paquete de pañales, así súper específicos, de no voltees a ver nada más, como los caballos, así directo. Y entonces decíamos, pero es que también nos falta leche y también nos faltan toallitas húmedas. O sea, vas por pañales y no sé qué. Entonces llegamos a la caja cuando nos acordamos de la desdichada tarjeta de puntos. Entonces me acerco yo con estos de servicio a clientes y le digo, oye, ¿para qué carajo sirve esto, no? O que sea, la tengo llena, se desborda. Entonces me dice, ay, no, y súper bien, tienes 4,000 puntos, no sé qué. Y me dice, mira, solamente gratis. O sea, como que puedas tomar el 100% del costo en puntos, es comida. Entonces me dice, averíguate cuánto de lo que llevas te vale en cuántos puntos. Bueno, para no hacerles el cuento largo, pude llevar más cosas de comida y nada más pagar los pañales. Entonces, son este tipo de cosas que de repente dices, ay, qué hueva esto. Pero hay lugares donde sí te conviene tener el desdichado monedero electrónico, ¿no? Sí, como la cupón manía. Ajá, ¿no? O sea... Es como, hay cositas, ¿no? Segundo punto es, esto que decíamos de la obsesión por tener más, creo que con los hijos, un consejo que yo les puedo dar es, sean precavidos en la cuestión de comprar mucho para los hijos en relación a las etapas, ¿no? Por ejemplo, yo ahorita estoy llorando porque María está en la guardería y entonces me dijeron, bye bye pañal, o sea, de un golpe fue, bye bye pañal, bye bye biberón, y yo qué voy a comprar en diciembre, biberones y pañales. No. Entonces creo que tienes que ser también bien consciente de decir, ok, no voy a comprar 10 paquetes de bebé de recién nacido porque, oh sorpresa, al mes siguiente ya creció ya no el doble, sí, ya no, y terminas regalándolo, que es muy bonito porque terminas regalándoselo a los amigos que están teniendo bebés, pero tú te quedas con, tú hiciste esa gran inversión porque los pañales son muy caros. Sí. Yo digo que los vendan. Y ya no los usaste, perdón, ¿no? A los entonces, amigos, pero véndelo. Ese es el rollo, pues, ¿no? Como estás haciendo gastos. Y la otra es, señoras mamás, por favor, no compitamos. Porque de repente sí. Somos de, ah, es que yo le compré la carriola que se desdobla y gira. Yo vi una padrísima que costaba 25,000 pesos, que giraba, sí, que giraba. Yo a 360 grados, sí. Y se levantaba por... O sea, ponías al niño y le das vueltas así. Ajá. Como... Es como que aquí. Eso, para arrullarlos, es súper nice, ¿sí? ¿No? Se lo llaman hamacas y cuestan como 500 pesos. No, hay una que te sigue por Bluetooth. ¿Has visto el video? Sí, vas tú caminando corriendo y la carriola va solita. No un sé cuánto cueste, pero o sea, es como pensar objetivamente. Sí, claro. No porque lo tenga mi amiga, lo tengo que tener yo. No. Y realmente en esas cosas, ¿qué tanto provecho le vamos a sacar, no? Sí. Yo, por ejemplo, vi esa del Bluetooth y dije, ¡qué padre! Pero le dije, a ver, Daniela, contrólate. Si tú lo tuvieras enfrente, lo primero que pensarías es, si voy de bajada y esa chingadera se descompone, me voy a estresar. Entonces, no es un producto para mí, ¿no? Oye, cómprate un hilito de cáñamo y amárrala y vete corriendo. Ándale. Y de bajada te va a ayudar. Te va a ayudar. Entonces, sí. Hay que saber qué de mis mamá, gastos persona, si de Dios, tengo mi carriola, necesito, qué me acomoda, qué no necesito, o sea, y en qué cosas realmente no me tengo que estresar a comprar, sí. 80,000 cosas. Sí. Yo me, ¿no?, estresé con el bote de basura de pañales, me estresé muchísimo porque no encontraba, y yo era como, es que ya van a hacer y no lo tengo, y para esto mi hijo se adelantó, entonces según yo el lunes iba a haber unas últimas cosas, el niño llegó y yo no tenía tina para bañar, así porque se adelantó. Entonces yo estaba súper estresada porque me decían, necesitas ese bote de basura.
a esta fecha nunca lo compré y no lo necesitaba. Entonces sí, creo que a veces también con lo de la carriola, a mí de repente me decían, es que esta, y es que esta está buenísima, y te abruman y dices, a ver, mi hijo al menos ahorita sigue usando la carriola, pero ya no, o sea, esta que gracias a Dios me la regaló mi mamá, gracias mamá, porque yo no gasté en la carriola, pero estaba muy padre porque se quita y se pone otra para niño más grande, y él sí todavía usa la carriola, pero realmente es mínimo, o sea, como para invertirle mucho a la carriola, sí. No. Consejo, si van a comprar la carriola de 25,000 pesos, agarren los 25,000, metan 5 al fondo de emergencia, gasten 10 en otra carriola super fresa y regálense 10,000 pesos en lo que quieran y todos vamos a ser felices. Sí. Pero bueno. Y no le digan al esposo, digan qué costó. Es que 25,000 pesos, pero bueno, sí, es momento demasiado de despedirnos. Espero que les hayan gustado estas dos series de, esta serie de programas, no sé cómo decirlo, este par de programas seriados. Este es nuestro nuevo sistema de Entre Mamás para que nos opinan por ahí qué les pareció y si lo disfrutaron. Ustedes también, mamás, muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias por todas sus experiencias que en serio nos llenan. Nos vemos aquí la próxima semana con un nuevo tema muy interesante y con esta misma dinámica con estas mamás y otras que se sumen, claro, por supuesto. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Adiós.